Bienvenidos, ¿qué tal están? Es lunes, día 7 de octubre de 2019. Nos predisponemos a conocer toda la actualidad deportiva de un fin de semana que ha estado marcado especialmente por los encuentros del domingo, donde la mayoría disputaron sus respectivos compromisos ligueros en la mañana y la tarde de ayer domingo, día 6 de octubre. Vamos a repasar lo más destacado y las tres victorias en el grupo noveno de tercera división de los tres conjuntos de la provincia de Jaén que jugaron en sus respectivos feudos. En casa, el Linares sigue imparable, 7 de 7, nueva victoria para un líder indiscutible que va por el récord absoluto de victorias consecutivas, que está en 7, ha igualado a aquella época donde García Torres era el máximo responsable técnico de Linares Deportivo. El Real Jaén sigue la estela del Linares Deportivo, pero con 5 puntos menos, consiguió ganar y golear 4-0 a su rival, el Vélez, nuevo rival en este encuentro. Sí es cierto que el Jaén tuvo que afrontar la segunda parte con la intención de llevarse el partido en el bolsillo y los 3 puntos en casa ante sus aficionados en un choque que se le pudo incluso hasta complicar pese al resultado. Otro 4-0, el del Toro Don Jimeno, con 2 goles por cada jugador, en concreto Sergio García y Montiel fueron los goleadores, bigoleadores de la tarde de ayer en el estadio Matías Prats, 4-0 del Toro Don Jimeno frente a Orín de la Torre. Y el resto de resultados, un empate el domingo por la mañana a la 1 de la tarde, jugaba la Espiguera el conjunto de García Torres, el Torre Perojil, 0-0, resultado sin goles, reparto de puntos hasta la visita a la ciudad condal de Melilla, y 2 derrotas han sido negativo de esta jornada, donde el Mancha Real y el Atlético de Porcuna se hunden en los últimos puestos de descenso. El Porcuna en descenso directo, el Mancha Real solo un paso, han sido lo más negativo de esta jornada. También hablaremos de la división de honor andaluza, donde en este caso el Vejíjar descansaba grupo impar y eso ha sido aprovechado para que el Alaurino y el conjunto del Torremolinos fueran o son de momento los equipos que ocupan el Estepona y el Alaurino las 2 primeras posiciones de la tabla clasificatoria, ocupando esas posiciones privilegiadas de ascenso a tercera división. El resto de equipos, el Villacarrillo consiguió una importante victoria, la necesitaba frente al Casa Bermeja, y el Villanueva y el Martos fueron los que, en este caso, no pudieron hacer nada en sus respectivos encuentros, perdiendo por 2-0 y 1-0 ante sus rivales. En la primera división andaluza, el partido más interesante se jugó en el Municipal de Andújar, donde el Iturgi y el Baeza se repartieron los puntos. El conjunto de Andújar, el líder de la categoría, y en extremis, al final empataba el encuentro en casa 1-1 en la recta final del choque. El Úbeda caía sorprendentemente en el derbi comarcal frente al conjunto de Libros, un partido donde hubo de todo hasta un penalti que fallaba ya aún más y que hubiera supuesto un cambio significativo en el resultado final. Lo cierto es que el Libros se llevó el resultado 1-2 en el San Miguel frente al Úbeda, que nos está dando una de cal y una de arena en esta temporada. Y bueno, la goleada de la jornada se produjo el partido que el conjunto navero, el Navas de San Juan, conseguía ganar por 0-7 en ese choque que enfrentaba a La Guardia. Hablaremos en última instancia del trofeo alcaldesa de tenis con motivo de la Feria de San Miguel. Se disputó la 14ª edición. Conoceremos los resultados en las distintas categorías y los ganadores de esta nueva edición del trofeo alcaldesa de tenis de Úbeda. Por lo tanto, sin más dilación, entramos en materia, conocemos resultados, cómo ha quedado la clasificación hasta el momento en todas estas categorías senior. Así también, como no, no nos olvidamos de la segunda andaluza con la derrota del grupo segundo de la Unión Deportiva Úbeda Club de Fútbol por 3-1 frente a Lucena. ¡Comenzamos! El Linares Deportivo sigue como un ciclón. La verdad es que inmaculada la temporada, o este inicio de temporada 2019-2020 para el equipo de Juan Arsenal, que se contabiliza con victorias consecutivas, 7, y va por el récord que alcanzaba García Torres hace bastantes temporadas atrás, cuando era el máximo responsable técnico de Linares. Ha sido el mejor comienzo de todos los tiempos de este Linares Deportivo y que pretende superar ese récord el próximo fin de semana en tierras granadinas. El choque que va a enfrentar a Linarense frente al equipo del Huétor sería, si consigue Linares, la 8ª victoria consecutiva de la temporada y, de esa forma, pues el récord absoluto de victorias en un inicio trepidante para el Linares. Un inicio que, bueno, pues sin fallar inmediatamente, ocupa la primera posición con la máxima puntuación. José Gámez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues el Linares con 2 goles de Joan Grasa en el 39 y José Manuel en el 77, casi se metía el partido en el bolsillo con ese 2-0, pero posteriormente el poli elegido
en el descuento, cortaba distancias, pero no había tiempo para más. Un Linares que, bueno, tuvo ocasiones de sobra para no complicarse el choque con este 2-1 definitivo, pero finalmente consiguió mantener otra nueva victoria y llevar el 7. Sí, bueno, el partido parece engañoso según el resultado tan ajustado que hubo en el marcador, pero esto no fue lo visto en el partido. Vimos a un Linares que dominó todo el encuentro, que estuvo a gusto. Hubo fases donde había jugadores que parecían que habían ganado el partido con el pitido inicial. Lo único que la falta de acierto de cara a la portería del conjunto linarense, pues esto hacía que un Poli Almería siguiera metido en el partido. Sabemos que el Poli era un equipo que venía, no había conocido la derrota como visitante, y esto pues lo tenía en cuenta el conjunto Juan Arsenal de cara a este partido. Pero como digo, el Linares jugó a placer, jugó al toque. La verdad es que el campo no permitía hacer el juego de la manera que el equipo de Juan Arsenal lo buscaba. Pero así, casi al filo del descanso, pues llegaba ese gol de Joan Grasa para dar la tranquilidad, después de que desaprovecharon tanto Iván Aguilar como Miguelito ocasiones claras para haber incrementado ese marcador. Pues llegó al filo del descanso, como digo, ese gol de Joan Grasa para marcharse en el descanso pues con ese 1-0. La segunda parte igual, comenzó el Linares bien, nos sorprendía una Almería que no salía, que buscaba jugar a la contra con 11 jugadores metidos por detrás del balón, y nos sorprendía que no buscara ocasiones de gol. Los errores en defensa le pudieron costar muy caro, porque en el minuto 47 Pablo Siles, que fue ayer titular, podía haber marcado a placer cuando lo tenía todo a favor, y su disparo salió desviado. Y así en el minuto 77 pues llegó ese balón en balón parado, un saque de falta que le cae el balón en los pies a Josema para hacer ese 2-0. Respiraba Linarejo, respiraba el equipo, parecía que estaba todo controlado. En los cambios de Alan y Chendo y Fran Carnicer, la verdad es que daban un respiro, algo de frescura al Linares Deportivo, que a la contra el Linares pudo sentenciar, sobre todo con ocasiones de Chendo 2 que tuvo a placer, pero que vemos que no está encontrándose este año el gol, que creo yo que pronto llegará, porque ocasiones las tiene. Y así pues el Almería ya con todo perdido, intentó, y cuando el colegiado daba 4 minutos de descuento, pues en el 93 hacía ese gol, una indecisión de la defensa del Linares hacía que Kevin pues solo marcara ese 2-1 para meter miedo al Linares, pero ya no había tiempo para más. Al final el partido podía haber sido como el del día de Laurín de la Torre, que el Linares hubiera marcado 6 o 7 goles. No es tan de suerte de cara al gol. El cansancio mental, yo creo que el cansancio también de la exigencia de cada partido con las victorias, pues le está haciendo al Linares que no tenga esa frescura para anotar, para resolver sus partidos antes de tiempo. Y esto pues hace que los equipos estén metidos en el partido durante los 90 minutos. De hecho, Linares está metido en esa primera posición desde el inicio de la temporada, y la verdad está, como bien dice, en el punto de mira de todos los rivales de este grupo número de tercera división. La segunda posición para el Real Jaén, nueva victoria. En este caso son 5 puntos de distancia que hay con el Linares, que está imparable. El Linares tiene 21 puntos, 16 puntos tiene el Real Jaén, contundente el 4-0, pero especialmente contundente el equipo de Alberto García en el segundo tiempo, porque en la primera parte hubo bueno, muchas indecisiones del equipo de la capital y muchas dudas, sobre todo para esos aficionados que veían que, bueno, con un partido que dominaba, solo iban ganando en los primeros 45 minutos con el único tanto que conseguía, y fue una de las sorpresas. Salió Perejón en el minuto 22, no habitual del equipo de Alberto García, y hacía el 1-0 para el conjunto blanco. Posteriormente, Jorge Vela, en el minuto 71, tuvo que esperar ya en ese segundo asalto el Jaén hasta el minuto 71 para llegar esa tranquilidad con el 2-0, y ya, bueno, ya fue cosa de cantar con el gol de Juanma Espinosa en el minuto 79, o de Marcelo 5 de final en el 85 para el conjunto jienense, que ha conseguido junto con el Torno Gemelo las goleadas de la jornada. El Gen 4-0 frente a un Vélez que aguantó bien el primer asalto, pero la segunda, el equipo de Alberto García, José, dijo: vamos a por los puntos y a dejarnos de perder el tiempo, ¿no?
Sí, un Real Jaén que parece que su estrategia le ha salido bien. Jugar por la tarde, a las 5:30 de la tarde, esto puede ser sufrido para muchos equipos que vengan a jugar a fútbol a la Victoria, un campo muy grande, que está seco, que el césped no se encuentra bien, y eso pues le pasa factura a los equipos. Un Vélez Isidro con jugadores muy interesantes como Vergara, como Emilio Guerra, sí, o como el mismo Pato, un jugador que Juan Arsenal lo tuvo en el Atlético Mancha Real hace 4 temporadas. La verdad es que tiene, se ha formado bien el Vélez para este año ser un conjunto. Pero el Jaén no da opción en la Victoria. Puede pinchar fuera de casa, que todavía le está costando ganar partidos, pero en casa va a ser un equipo letal que está goleando a todos los rivales que están pasando por la Victoria. Así lo hemos visto. Como bien dice, al filo del descanso, Perejón le daba la victoria al Real Jaén con ese gol, pero Alberto González no las tenía todas consigo, que hizo 2 cambios interesantes. Uno de ellos fue Dani Martín, que solo duró 15 minutos en el terreno de juego porque tuvo que ser sustituido por Marcelo, que a la próxima sería un cambio efectivo porque marcaría ese 4º gol para ya dar más tranquilidad. Goleadores como Juanma Espinosa, que va a ser uno de los claves de esta tercera división en el Real Jaén, y Jorge Vela, otro jugador que ya estuvo la pasada temporada también en el equipo que hizo historia en el Real Jaén, consiguiendo más de 100 puntos, y la verdad es que son jugadores claves para este Real Jaén, y va a ser uno de los rivales que hay que tener en cuenta en este grupo número de tercera. Otro resultado factible, 4-0 del Torremolinos en el Estadio Macías para frente a un Alhorín de la Torre que esperábamos bastante más en el campo municipal de Torremolinos, y además con 2 goles alcanzados por Sergio García y otros 2 de Montiel. También otro 4-0 del Torremolinos, ojo, que vuelve a la zona de playoff de ascenso en la 4ª posición, y la verdad es que es para alabar este inicio también de otro equipo de la provincia de Jaén. De hecho, los 4 equipos de Jaén, los 4 puestos de playoff de ascenso, 3 de ellos son de Jaén, está el Motril también en ese bocadillo, pero 3 equipos como Jaén, Linares y ahora el Torremolinos en puestos de playoff. Esto acaba de empezar, hay mucha liga, hay mucho que cortar, pero ayer el Torremolinos superior ante un Alhorín de la Torre que esperábamos bastante más, José. Sí, la verdad es que a mí el Alhorín de la Torre no me llenó. Además, su paso por Linares se llevó 6 tantos a su paso por Linares. Pero como estamos diciendo, pues el Torremolinos ha tenido un arranque impresionante. Jugadores que van a ser especiales, como Sergio García, un jugador con 22 años que viene de Loja, que el año pasado fue uno de los vitales de Loja, y que Sergio y que Manuel Chumilla ha contado con él porque sabía que iba a dar un gran fruto en este Torredón Jimeno. Y qué decide Montiel, otro jugador que la pasada temporada con sus goles aupó al Torredón Jimeno a esa permanencia donde se lo jugó en el último partido frente al Atlético Mancha Real. La verdad es que este arranque es impresionante, es el equipo que mejor fútbol está practicando este principio de temporada, y todo lo que sea sumar en este principio de temporada y ante rivales que pueden ser los que, de tu liga, para luchar por esa permanencia, todos estos puntos tienen que quedarse en el Matías Prat, con la ayuda de esa afición se van a conseguir. Uno de los desplazamientos más complicados y costosos de la temporada en este grupo noveno de tercera división, además, y de manera irremediable, es viajar hasta la ciudad condal. En este grupo nos toca Melilla, en el grupo 10º de la otra zona de Andalucía toca Ceuta. Bueno, el desplazamiento del domingo por la mañana a 1 de la tarde del Torreprogil, de lo más costoso, por supuesto, y lo quieren evitar todos los equipos, pero irremediablemente, como decimos, tienen que jugar liga ante un equipo que obliga a la Federación Andaluza a tener en este grupo un conjunto norteafricano, en la Espiguera. El Torreprogil se vino de vacío, cero, bueno, se vino de vacío entre comillas, 0-0 fue el resultado final, ante un Torreprogil que, bueno, hubiera supuesto una importante victoria para seguir en los primeros puestos en la tabla clasificatoria. Se trajeron 1 punto con un resultado donde el Melilla, la Espiguera, es superador fortín, echa el zorrojo atrás y no hay forma de entrar y superar la portería de Jesús. Pozo tampoco hizo nada del otro mundo. En fin, fue un partido que al final acabó como empezó, sin goles, y al menos el Torreprogil de García Torres se trajo 1 punto. Sí, la verdad es que hay que valorarlo ese punto, hay que valorarlo porque este Melilla no es el de otras temporadas. No, River, este, Melilla de la pasada temporada. Exactamente, es un Melilla que lo ha cogido un jugador histórico en la Unión Deportiva Melilla de Segunda División, como es Nacho Arnaz, un jugador que ahora es entrenador, que tiene a jugadores que han pasado por el Linares en Segunda División, como el mismo Brahim,
y estamos viendo que va a hacer sufrir. Ha sumado ya en estas primeras 7 jornadas todos los puntos que el River Melilla había sumado durante toda la pasada temporada, y estamos viendo que este Melilla no se lo va a poner fácil a ningún rival. Por eso hay que dar por positivo este punto conseguido por el Torre Perojil en un campo tan difícil como es La Espiguera. Ahora hay que esperar que el Torre Perojil haga este punto bueno el próximo domingo frente a un rival muy fuerte como es el Motril, sí, y lo pueda frenar en casa ante su afición, como hizo hace 2 semanas con el Real Jaén. Mancharral cayó derrotado en el Maulí frente al Antequera, 2-0 fue el resultado final, y el Porcuna 1-0 frente al Ejido. Son los equipos de la provincia de Jaén que están llamados ahí a sufrir este año. Esperan más del Mancharral, por supuesto, pero lo del Porcuna, un recién ascendido, le va a costar la adaptación. Sí, muy mala pinta esto del Mancharral. Todos, con todas las renovaciones que se han hecho, con todos los fichajes que se han hecho, es para que el Mancharral no esté en la situación que están, pero ahora mismo no están encontrando ese gol. Esperemos que el próximo domingo lo hagan en casa, ante su afición, y que puedan sumar. Estamos viendo que la resurrección del Antequera, donde el Torre Perojil fue capaz de golear hace un par de semanas, el Mancharral no ha sido capaz de conseguir nada, y un Porcuna que le está costando esa adaptación de la primera temporada en casa, fuera de casa, aunque plantó cara ni más ni menos que en todo un ejido en Santo Domingo, un ejido que se ha reforzado con casi toda la plantilla del Real Jaén, como Juan Carlos, Yanqui Vicius, Alex Carmona, ha hecho prácticamente un equipo bueno, y estamos viendo que el Porcuna está cayendo sus derrotas, sus partidos por la mínima, pero claro, esto es perder. El próximo domingo tendrá una dura papeleta en casa, en un derbi ante el Torredón Jimeno, y esperemos que ahí los del Fernando Campos puedan sacar algo positivo de este partido. 7:00 p.m, el próximo derbi provincial y el único que hay de la octava jornada de este próximo fin de semana. Vamos a repasar qué tal se dio la 7ª jornada, aparte de los resultados que ya hemos analizado. Vamos a conocer cómo quedaron los restantes del grupo 9 de tercera división y la clasificación hasta el momento en las 7 primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga en tercera división. Jornada 7ª con los siguientes marcadores definitivos: Almería B 2, Huétor Vega 1, Motril 1, el Pablo Cude Fútbol 1, Melilla 0, Torre Perojil 0, Real Jaén 4, Vélez 0, Loja 5, Huétor Tajar 0, Maracena 0, Atlético Malagueño 4, Antequera 2, Atlético de Mancharral 0, Torre Don Jimeno 4, Alorín de la Torre 0, Ejido 2012 1, Atlético de Porcuna 0 y Linares Deportivo 2, Almería Poli Almería 1. En la tabla clasificatoria, lo hemos dicho, Linares líder indiscutible, 7-7, pleno y diana de resultados, con un total de 21 puntos los máximos posibles. El Jaén, segunda posición con 16 puntos, Motril 14 y 13 puntos, ojo, el Torre Don Jimeno en playoff de ascenso. Fuera, el Palo Fútbol Club con 13 puntos, 12 puntos para el Atlético Malagueño, los mismos puntos que tiene el Ejido 2012, 11 puntos para el Antequera y Torre Perojil, 10 puntos para el Almería B, los mismos que tiene el Vélez, con 9 en solitario el Loja, 8 puntos para otros dos conjuntos, el Poli Almería y el Alorín de la Torre, 7 puntos para Atlético de Mancharal y Maracena. Complicado para el Huétor Tajar, en zona complicada de descenso, con 5 puntos, y en descenso el Atlético de Porcuna con 4 puntos, Melilla también los mismos puntos, cierra la tabla clasificatoria el Huétor Vega con solo un punto. De aquí vamos a la división de honor de Andaluza. Hay que decir, destacar que cada semana grupo impar son 19 conjuntos, descansa un equipo, por lo tanto, en este caso, este fin de semana descansaba el líder, el Bejíjar, que no ha podido evidentemente puntuar y que ha sido bueno, aprovechado para que equipos como el Larino y el Estepona, que consiguieron ganar, ocupen esas dos primeras plazas frente a un Bejíjar que tiene ansias para recuperarla el próximo fin de semana. Lo mejor ha sido la victoria del Villacarrillo por 1-2 frente al Casa Bermeja en tierras malagueñas, y lo peor, las derrotas del Martos, y sorprendente, un clásico de la tercera división de los últimos 30 años, pierde esta zona, en zona complicada de descenso, el conjunto marteño o el Villanueva, ambos en casa, perdieron sus partidos, José. Pues sí, la verdad es que es una pena. Vamos a esperar a ver lo que ha pasado esta jornada, lo que estamos viendo que al Villanueva le va a pasar factura esta temporada. Creo que este equipo no está hecho para estar ahí, y aunque planta cara a los rivales, pues estamos viendo que las segundas partes se desinfla el conjunto de Fernando Carguil. Esperemos que sumen puntos a lo largo de esta temporada, pero este inicio de temporada para ellos
no es buena, al igual que el Martos. El Martos, que la pasada jornada pues anunciaba ese fichaje de Naucés, que sí, venía para la portería, pero que no ha podido debutar, y una lesión importante que tuvo de Carrillo, que tuvo que ser hospitalizado y estuvo toda la noche en observación, aunque ya sabemos que ese golpe no ha salido ya del hospital y está bien, pues fue un golpe fortuito y que fue sorprendido ante una, por una Arena de Armilla, que también va a ser otro de los favoritos que está luchando ahí por los puestos de cabeza. Y hay que alabar esta jornada, Isidro, por la segunda victoria consecutiva del Villacarrillo en Casa Bermeja. La verdad es que se puso por 2-0 con goles de Diego Hopi y de Seba, y la verdad es que el equipo de Fernando, de Juan de Dios Peralta, pues se está enganchando otra vez a la categoría, y la próxima jornada pues recibe ni más ni menos que al Martos, que no llega en su mejor momento, y puede ser que el conjunto de Juan de Dios Peralta pues sume la tercera victoria consecutiva. En esta jornada ha descansado el Vejija, un Vejija que cede esa primera posición y que pasa a ser ahora tercero, pero que la próxima jornada el Alaurino es el conjunto que descansa. Esperemos que el Vejija pueda sumar sus 3 puntos en casa ante el San Pedro el domingo a las 6 de la tarde... Será un partido histórico porque nunca había visitado el conjunto de la Unión Deportiva San Pedro el estadio de Vejija, y ojalá pueda sumar 3 nuevos puntos... y asomarse ahí, porque yo creo que lo tiene fácil Estepona y que sacará su partido, pero que esté luchando ahí el Vejija entre segunda y tercera posición. Vamos a repasar resultados de la 6ª jornada... Llevamos 6 jornadas en la división de honor andaluza, y los marcadores en definitiva han sido los siguientes: Pulianas 1, Juventud de Torremolinos 2, Berja 1, Estepona 2, Casa Bermeja 1, Villacarrillo 2, Martos 0, Arena de Armilla 1, Cantoria 2017 1, Churriana 2, Atlético de Coín 2, Alorino 4, San Pedro 0, Cubillas 0, Atarfa Industrial 1, Guadix 3 y Villanueva 2, Rincón de la Victoria 4. Lo hemos dicho, el Vejija descansaba, lo sabíamos, deja esa primera posición para que sea el Alorino y el Estepona, con 15 puntos los primeros clasificados. Pasa a la tercera posición el Vejija con 13 puntos, por debajo encontramos al Juventud de Torremolinos, Rincón de la Victoria, Arenas de Armilla, Atlético de Coín, San Pedro, Celta y Polianas. El Villacarrillo recupera credibilidad en las 2 últimas jornadas, 7 puntos en la 10ª posición de la tabla, más abajo Guadix, Atarfa Industrial, Cubillas, Berja, y en descenso Churriana, Martos con 4 puntos, Casa Bermeja, Cantoria 2017 y el recién ascendido Villanueva, que solo tiene un empate, 1 punto, que es lo único que ha logrado a este momento de manera positiva en lo que va de estas 6 primeras jornadas de la temporada. Vamos a pasar a la primera división andaluza y nos vamos a centrar en especial de 2 partidos. El partido de la jornada se disputó en el Municipal de Andújar, el conjunto del Liturgi Gitano, el Liturgi 2016, finalmente en extremis, ya rozando ya el descuento, empataba el choque ante el Baeza, que iba ganando con un 0-1 que hubiera supuesto para el conjunto de Dela una importantísima victoria ante el líder de la categoría, 1-1, que permite al Liturgi seguir líder en esa primera posición de la tabla. Y el otro centro de atención estuvo en el Municipal de San Miguel, en el derbi comarcal que enfrentaba al Úbeda Viva y al Ibros. Al final, con victoria del conjunto de Ibros por 1-2, con un Úbeda que, bueno, tiene una de cal y otra de arena. Vamos con este partido allá en el Municipal de San Miguel, con temperatura alta, calor de veranillo de San Miguel, y en el último día anterior, el sábado de feria, bueno, pues finalmente el Úbeda quiso adelantar el choque, pero finalmente quedaba el choque en la tarde del domingo, con esa derrota del equipo ubetense, que venía fuerte de ganar al Huelma el pasado fin de semana, y que una vez más demostramos que las carencias del equipo de Manolo Redondo Soto, que por cierto por expulsión el pasado fin de semana tuvo que ver el partido de la grada, se está viendo que este joven equipo le está costando la adaptación. Estamos convencidos de aquí a unos años el equipo va a formarse con suficiente solvencia para estar de nuevo soñando por el ascenso a la división de honor, pero este año nos toca, como bien lo decía el propio técnico, toca sufrir y toca intentar como mínimo salvar la categoría. Pero claro, con partidos como los de ayer, donde no solo ya la dificultad del equipo para lograr gol, fallar incluso ya un penalti, y esas facilidades que se dio a Libros, poco, José, se puede hacer en la temporada.
Sí, la verdad es que lo comentábamos antes, que la veteranía es un grado y más en esta categoría, donde hay jugadores que ya llevan muchos años dedicados al fútbol, y cuando los chavales no salen metidos en el partido y tú comienzas un partido y en el minuto 3 ya encajas el primer partido, creo que ya no entra en el partido como le pasó, parece ser, al guardameta joven del Úbeda, que en el minuto 3 recibió ese gol de Juan Matías, aunque el Úbeda se repuso y en el minuto 35 pues llegó a igualar el partido con un gol de Manu Roa, pero al filo del descanso Ángel te mete el 2-1, la verdad es que eso pues duele, porque ahora entra un descanso, porque después de hacer lo más difícil, que es igualar un partido, vuelves a irte al descanso por detrás en el marcador y habiendo desperdiciado jugadas muy importantes del Úbeda para haber hecho más goles, la verdad es que esto pues no lo encaja bien al descanso. Yo creo que algo pasaría en el vestuario, que en el descanso Soto decidió cambiar al portero, la verdad, pero bueno, la segunda parte entraron bien otra vez. En el minuto 60 el conjunto de Libros se queda con un jugador menos por la expulsión del guardameta Ayala. Sale otro guardameta joven como es Martín, un jugador de RU que estuvo en el filial del Linares, en las categorías inferiores del Linares, y encima sale el chaval y te detiene un penalti cuando crees que lo tienes todo a favor, que hubiera igualado el partido, y se queda el contrario con un jugador menos, pero si te encuentras que encima falla el penalti, pues esto es una losa dura. La verdad es que el Úbeda tuvo ocasiones para haber igualado el partido, pero cuando no aciertas de cara a la portería, cuando no sales metido en un partido, esto cuesta mucho, y fue una dura derrota para el conjunto del Úbeda y una victoria muy importante para el conjunto de Libros, que suma 3 primeros puntos fuera de casa. Un gol de Juanma, muy cuesta arriba, con el gol en el minuto 3... posteriormente llegaba la tranquilidad con el gol de Roa en el 35... pero ya en el 45 Ángel cerró el resultado final, y eso que iban con, bien lo has comentado, superando el Medicat, el Úbeda, con ese cambio de portero, que al final le detuvo a Jaumas un penalti. Estos partidos nos recuerdan un poco a la pasada temporada, donde la maldición de los penaltis nos condenaban a alejarnos de los puestos altos, ¿no? Sí, hace 2 semanas o la semana pasada también contra el Inter de Jaén también fallaron un penalti cuando se hubieran metido también en el partido. La verdad es que lo estás diciendo, hay que salir muy metido en el partido, no hay que darle facilidades al rival. Es una competición muy exigente esta primera andaluza, donde tenemos equipos que como le des un poco de ancheta te van a golear, porque date cuenta el resultado que ya hablábamos nosotros el pasado viernes del Navas que visitaba la Guardia, y como le das un poco, ahí tiene a Miguel, que ayer hizo 3 goles en su partido. Sí. La verdad es que tiene jugadores que no te van a dar opción alguna, y esto lo tiene que, claro, yo lo único que digo que Soto tendrá a sus jugadores y a su equipo bien mentalizado, bien metido en que este año va a ser un año donde va a tocar mucho sufrir, sí, que es un año de adaptación, y esperemos que el Úbeda por lo menos mantenga la categoría. Que mínimo, y ojo al próximo rival, Los Villares, será en el Municipal de Los Villares el partido que va a disponer el equipo de Soto, ya del banquillo, con sus respectivos jugadores, y afrontar, bueno, pues lo mismo que hace 2 semanas, ganar al Huelma fuera, ya que nos cuesta en casa, por lo menos que los de fuera, que lo complicado consigamos la victoria. José, vamos a hacer una breve pausa en los consejos, porque inmediatamente después vamos a pasar a otros 2 partidos y ya repasamos también cómo ha ido la clasificación y hasta el momento la primera jornada de Liga. Hablamos de ese empate del Liturgi frente al Baeza y de la goleada del Navas, que hacía alusión 7-0, que ha sido la goleada 0-7 de la jornada en este grupo provincial ginense, con donde el Liturgi, pese al empate 1 frente al Baeza, y hablaremos dentro de un instante tras una breve pausa, sigue manteniendo la primera posición. Pausa y muy rápido volvemos de nuevo. Y tras la pausa, vamos con ese encuentro. En el Municipal de Andújar, el Liturgi y el Baeza protagonizaron el partido más importante de la nueva jornada de Liga,
con tablas a uno y se resolvió el choque, aunque hubo muchas connotaciones que vamos a comentar a continuación durante el resto del partido, porque los goles fueron tempraneros. El primero de libre directo, José Lillo para el Baeza en el minuto 12 y posteriormente tres minutos después. Poco duró la alegría baezana porque llegaba el gol de Cayuela con el 1-1 para el Liturgi 2016. 1-1 del partido de la jornada donde, bueno, el equipo de Dela, el Baeza, está también el Nava de San Juan, está el Liturgi. Ahí están los equipos favoritos para ese único puesto de ascenso a la División de Honor. Sí, era el partido que nos llamaba la atención y el que teníamos la vista puesta en esta primera andaluza, y el Baeza no nos sorprendió que sacara un valioso empate en un campo tan difícil como es el Santa Úrsula de Andújar. La verdad es que es un campo donde no se le da muy bien a las jugadoras del Baeza, como Barrio, que la pasada temporada acabó expulsado y esta temporada ha acabado expulsado. Vale, es un campo tenido, pero es un campo que se le da bien porque es un campo grande como el de Baeza, donde el Baeza juega bien, y ya te digo, y que no supo aprovechar ese gol que anotaba en ese minuto 12 José Lillo y que se dejó igualar tres minutos después. La verdad es que frenar este año a Liturgi es algo muy positivo, y eso lo hizo el Baeza, y ni más ni menos que en Andújar. Frenar a un Liturgi que venía impresionantemente y que ahora, pues, Liturgi comparte clasificación o liderato, sí, con un conjunto del Nava, que ya te estoy diciendo, los de Rafa Perales se van a convertir muy pronto en los favoritos del grupo. Ya te estoy diciendo, en casa todavía no llegan a sellar los partidos. La pasada jornada empataba 1-1 frente al Inter de Jaén, pero cuando le das un poco de acción, pues te golea. Y esta ocasión debutaba como titular Miguel y hacía un hat-trick para liderar un conjunto del Nava, que hay que tenerle miedo ya donde pise. Efectivamente, es el gran favorito para conseguir el ascenso a una categoría que perdieron, por cierto, en los despachos, por acomodar el grupo de la División de Honor, y que arrastraba, pues, esas condiciones también de que en el grupo noveno de tercera división no hubiera 22, no se hiciera la liga interminable, sino 20 equipos, como así ha rectificado este año, esta temporada, la Federación Española. Bien, hat-trick de Miguel, el lubetense Miguel, 0-7 frente a la Guardia. El equipo del Nava de San Juan se perfila de momento en esa segunda posición, compartiendo el liderato con el Liturgi. Vamos a conocer, aparte de estos resultados, el resto en esta primera división andaluza y la clasificación como ha quedado en general. La jornada disputada este fin de semana ha sido la número 6, con los siguientes marcadores definitivos: La Guardia 0, Nava 7, Liturgi 1, Baeza 1, Torrejón Jimeno B 2, Vilche 0, Arroyo de Lojanco 1, Castellar Ibero 0, Urgabona de Aljona 0, Recreativo de Bailén 3, Agrupación Deportiva Mancha Real 2, Lobillares 0, Úbeda Viva 1, Ibros 2, Arquillos 3, Huelma 3 e Inter de Jaén 1, Quesada 2. En la tabla clasificatoria, lo hemos dicho, Liturgi 13 puntos, comparten los primeros puestos con el Nava de San Juan. El Mancha Real, la Agrupación Deportiva, en la tercera posición con 11 puntos. El Baeza, cuarto clasificado con 10 puntos, los mismos puntos que tiene los Villares y Vilches. Hay máxima igualdad en esa zona alta. El Recreativo de Bailén tiene 9 puntos, lo mismo que el Quesada, el Torrejón Jimeno B y Bros con 8 puntos en solitario. El Inter de Jaén, recién ascendido, que lo está haciendo bien. 12 en el puesto decimosegundo, el Huelma con 7 puntos, lo mismo que tiene el Úbeda en la posición decimotercera, el Castellar Ibero también con esos mismos puntos, al igual que el Urgabona, y ya en descenso encontramos al Arquillos con 6 puntos, Arroyo Lojanco 3 puntos y La Guardia 1 punto. Vamos a cerrar hablando ya en última instancia de la última categoría, grupo primero y grupo segundo de la segunda andaluza. El Rus empezaba bien el grupo primero, de manera sorprendente, para equilibrar los dos grupos y que fueran pares. La Federación Jienense, por zona geográfica, no respetaba al Rus que jugara en la comarca o en la comarca de La Loma, con lo que este año mucho desplazamiento hasta otras zonas de Jaén. El Rus que haya derrotado este fin de semana en la nueva jornada de liga, y centrándonos en la comarca de La Loma y alrededor, en el grupo segundo de la segunda división andaluza, derrota del Úbeda por 3-1 frente al Orcera, la Unión Deportiva Úbeda Club de Fútbol, que al igual que el pasado año, su segundo año de existencia, le está costando bastante trabajo la adaptación de esta última categoría senior de nuestra provincia. El Rus pierde, el Úbeda también, pero nos alegramos de que hay equipos como el Jódar, que lo está haciendo bastante bien, o, ojo, el Canena, un recién constituido equipo que también está consiguiendo buenos resultados. Sí, la verdad es que ya lo habíamos hablado nosotros, que el Canena
era un partido difícil ante un Huesa muy interesante, que llegaba con jugadores muy interesantes como Canú y Jodeño, y que le costó al conjunto de Baltasar Pollatos por sacar este partido, que tuvo que esperar hasta el minuto 96, y cuando ya el árbitro iba a señalar al final del partido, un disparo desde fuera del área de Domi le daba esa victoria al conjunto del Canena para meterse ahí en esa segunda clasificación, con un Jodar que este año está imparable, que viene de ganar ni más ni menos que en el San Joñar de la Jara de Sabiote, con un gol de Pipa en el minuto 44, y donde tiene jugadores como Tufo, Pipa, que están liderando a este Jodar y que este año puede ser su año. Vemos que es Isidro un grupo muy interesante, donde el Guarromán todavía, después de arrancar, empezando el equipo de Roberto Romero, pues no se adapta a la categoría y viene ni más ni menos que de encajar 3-1 ante un Cazorla. Que el Cazorla, que también tiene jugadores que han pasado por Úbeda y que eran muy interesantes, como Raúl Caravaca. Vemos a un Calorinense que también en casa es fuerte, que viene de golear 6-0. Vemos ahí también a Lorcera, que el año pasado mantuvo el pulso con el Sabiote en esa primera y segunda posición, que viene de superar a un Úbeda Club de Fútbol que se había adelantado en el marcador con un gol de Samu. 0-1 se había puesto el conjunto de Hurtado por delante en el Santoro de Orcera, pero para el final acabó perdiendo. O vemos a un Bea de Segura, que tiene un entrenador también de aquí, de la comarca de La Loma, como es Fernando Rascón, que no fue capaz de pasar el empate ante el Sierra de Segura. La verdad es que es un grupo muy interesante, este grupo 2, y vemos a un Rus que, después de haber perdido los tres primeros puntos en casa, del partido que había ganado en casa en la oficina, pues cayó ni más ni menos que goleado en el grupo primero, 6-0 en su visita al Caudete. Duro resultado, y para levantarse, para la próxima jornada no tiene más remedio que seguir luchando y mirar partido a partido. José, te esperamos la próxima semana. Gracias, porque vamos a hablar a continuación de tenis, que va a ocupar nuestros últimos minutos aquí en Deportes 10 Televisión. Te esperamos la próxima semana con más resultados, y sobre todo esperemos que los equipos de la provincia de Jaén sigan sumando puntos y alcanzando su objetivo. Vamos a cerrar con imágenes de otro de los torneos importantes que, con motivo de la Feria de San Miguel 2019, hace un par de semanas, en dos semanas, fue el protagonista el pádel, dos semanas completas, fines de semana en preferia de pádel. Esta semana le ha correspondido el turno al hermano mayor, al tenis, el trofeo Ciudad de Úbeda, la semana pasada, y este fin de semana, sábado y domingo, la 14ª edición del trofeo de feria alcaldesa de Úbeda. Participación de muchos rincones de la comunidad autónoma de Andalucía. De hecho, los resultados en las diferentes categorías acabaron de la siguiente manera. El ganador del 14º trofeo de feria alcaldesa de Úbeda de tenis en Alevín, categoría femenina, fue Araceli Moya López de Andújar. En Alevín masculino, Adrián Morillo de Córdoba. En cadete femenino, Cristina Mateo de Sevilla. En cadete masculino, Hugo Muñoz de Cádiz. Y en la categoría absoluta, que por cierto bien, porque se completó el cuadro completo al 16, en absoluta fue Yael Alcolea, el ganador de Ciudad Real, el que alcanzaba el título, el trofeo de Feria Alcaldesa en esta edición 2019, que ha cumplido 14 ediciones. Con imágenes de este trofeo de Feria de tenis, les dejamos de nuevo emplazándoles el próximo lunes con más actualidad deportiva aquí en Deportes en 10 Televisión. Disfruten de la semana, ya se ha acabado la feria, ahora empieza el momento de trabajar y ponerse las pilas, como por supuesto cada uno de nuestros conjuntos de la provincia en las diferentes categorías para la jornada del próximo domingo. El lunes estaremos de aquí de nuevo para contarles todo lo sucedido. Disfruten de la semana y hasta dentro de 7 días. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Okay, okay. Mami, tú eres una champion. Ram, pa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar.
una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Make it hot, your body on top, top. Kiss me up, wanna lip lock, lock. Party won't stop, stop. And it's 4 o'clock, iced out watch. Ice. I can get you one, yeah. Tell your best friend, she get one, she get one. Girls, when I have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, little waist, yeah. Move to the bass. That ass need a seat, you can sit on me. That's my old girl, yeah. She an antique. You got that new body, yeah. You a art piece. You like salsa, yeah. I'm saucy. Caliente, muy caliente, 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 hey. Caliente, tú me caliente. Tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sí. Snake, J Balvin, man, Latino gang, Tiger.